Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Richard Rejón. En esta ocasión traemos un tutorial para principiantes donde vamos a aprender a tocar tres canciones diferentes utilizando solamente tres acordes y un mismo rasgueo para tocar las tres canciones. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo para Cristian Hernández y para Boti. Muchas gracias por seguir mis videos. Comenzamos. Primero voy a explicar los tres acordes que vamos a utilizar para tocar estas tres canciones. Si tú ya te sabes estos acordes, puedes adelantar el video hasta el minuto que aparece aquí en pantalla. Los acordes son el acorde de Sol mayor, Re con séptima y Do mayor. Si ya te lo sabes, adelanta el video, ya sabes. Entonces vamos a empezar con este acorde, que es el acorde de Sol. Sol mayor, este Sol mayor, así como se ve en pantalla. Trata de imitar aquí la posición de los dedos. El dedo anular está en la primera cuerda, en el tercer traste. Luego el dedo medio está en la sexta cuerda, también en el tercer traste. Y el dedo índice lo ponemos en la quinta cuerda, segundo traste, así como se ve en pantalla. Este es el acorde de Sol mayor, el primer acorde que vamos a utilizar. El segundo acorde que vamos a utilizar es este otro, que es el acorde de Re con séptima. Este Re con séptima. Dedo medio está en la segunda cuerda, primer traste. Dedo anular, el anular está en la primera cuerda del segundo traste. Y el dedo medio en el segundo traste también, pero en la tercera cuerda. Este es el acorde de Re con séptima o Re 7. Y el tercer acorde que vamos a utilizar es este otro. Se llama Do mayor. Este es el acorde de Do mayor. Así como se ve en pantalla, el dedo índice está en la segunda cuerda, primer traste. El dedo medio está en la cuarta cuerda del segundo traste y por último el dedo anular en la quinta cuerda, tercer traste. Es el acorde de Do mayor. Son los tres acordes que vamos a estar utilizando para las tres canciones. Ahora vamos a ver el rasgueo que vamos a utilizar para las tres canciones. Vamos a empezar aquí en el acorde. Vamos a explicar el rasgueo primero aquí en el acorde de Sol. Vamos a poner el acorde de Sol. Y luego vamos a hacer esto. Es decir, vamos a empezar con el dedo pulgar de la mano derecha pulsando la sexta cuerda en una sola ocasión. Y enseguida con estos tres dedos vamos a dar dos golpes seguidos hacia abajo. ¿Ok? Y luego con el dedo pulgar vamos a pulsar ahora la cuarta cuerda. Y otra vez repetimos dos golpes hacia abajo. Eso es cuando estamos aquí en Sol. Primero la sexta cuerda y luego la cuarta. Sexta y cuarta. Practícalo mucho, si no, si eres principiante, practica mucho este rasgueo. Y luego el acorde de Re, el acorde de Re con séptima, que es este, el acorde de Re 7. Aquí vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a empezar con el dedo pulgar pulsando la cuarta cuerda, primero la cuarta cuerda y dos golpes hacia abajo, y enseguida nos pasamos a la quinta cuerda y damos dos golpes hacia abajo. Ok, primero es la cuarta cuerda y la quinta, cuarta y quinta. Practícalo mucho. Ahora sí nos pasamos al acorde de Do mayor. Este es Do mayor, como lo habíamos visto en el principio, y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar en la quinta cuerda con el dedo pulgar y luego la sexta cuerda. Primero es la quinta y luego la sexta. Nada más que cuando pasamos a la sexta cuerda, también el dedo anular de la mano izquierda se va a ir de la quinta a la sexta cuerda, de esta forma. Sexta, quinta y sexta. Existe otra forma de hacer este rasgueo. En vez de dar dos golpes hacia abajo con los tres dedos, podemos hacer lo siguiente, miren. Si te facilita más, puedes hacer esto. Das primero con el dedo pulgar en el bajo que corresponde, en este caso en el acorde de Sol, pues es en la sexta cuerda. Y luego con el dedo índice de tu mano derecha das dos, jalas dos veces hacia arriba. También se puede. Y luego te vas a la cuarta cuerda y haces esto. Sexta y cuarta. Lo mismo en Re. O en
comenzamos a ver las tres canciones utilizando estos tres acordes. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te juro que no volveré, aunque me haga pedazos en la vida, si una vez te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No sé. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que todos los tutoriales que hago son completamente gratuitos para ti. Pero si tú quieres ayudarme, lo único que tienes que hacer es regalarme un like. Te invito también a que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima.